Sí, hasta ahorita, mire, tuvimos un brote que se ha atendido por parte de la Secretaría de Salud con tres casos probables en la localidad de Coyotes del municipio de Durango, y en El Salto tenemos cuatro casos no confirmados todavía, hasta el momento. Pero sí se ha llevado a cabo la verificación y la recomendación de la cloración del sistema de agua que abastece a las escuelas. El promover saneamiento básico en las instalaciones sanitarias, es decir, excusados, baños limpios, con agua corriente en los lavabos, con disponibilidad de jabón, papel sanitario, por supuesto. Y que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra actividad, maestros, padres de familia, los niños, por supuesto los medios de comunicación son bien importantes en que cada uno seamos promotores de la salud, haciendo recomendaciones de prácticas sencillas, baratas, pero que favorecen sobremanera la prevención de enfermedades.